A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia, con Modesto Montoya. Gracias, amigo, por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos hoy en un programa especial. Nuestro tema principal hoy día es ciencia, tecnología e innovación en el mundo y en el Perú. Para ello tenemos un invitado muy especial, Francisco Sagasti, que tiene pues 40 años o más envuelto en esta investigación, cómo está avanzando la ciencia y la tecnología en el mundo, cómo esto está siendo tratado por los gobiernos, es decir, las políticas que se dan en el mundo. Y para aterrizar, como se dice, vamos a tener también dos invitados especiales, Juan Rodríguez Rodríguez, investigador principal, director de investigación de la UNI, y César Ceballos, que es un gran organizador de temas de ciencia y tecnología en la Cámara de Comercio de Lima, recientemente organizado ExpoTIC, que trajo incluso un robot de Estados Unidos. En fin, tres invitados que van a conversar sobre este tema, pero en especial en torno a lo que nos va a contar Francisco Sagasti, que acaba de organizar a través del Foro Nacional e Internacional un evento de suma importancia para nosotros. Explícanos, Francisco, este evento, ¿en qué consistió? Bien, en primer lugar, muy buenos días y gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas. El evento que organizamos hace 10 días, terminó hace justo 10 días, fue la celebración de los 40 años de que se inició la primera red de investigación mundial sobre políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo. En 1973... empezamos un grupo auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Canadá y la OEA a investigar cuáles eran las mejores maneras de poner en práctica las políticas de ciencia y tecnología. Para ese momento, para fines de los 60 y principios de los 70, ya había muchísimo interés en el tema, había mucho interés en movilizar la ciencia y la tecnología para el desarrollo, pero no había experiencia sobre los mecanismos, los instrumentos, las organizaciones que eran más apropiadas para hacer esto. Y estábamos en una reunión auspiciada por la OEA en Cusco, recuerdo, de todos los consejos nacionales de investigación a fines del 72, cuando el recién nombrado presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Carlos Áñez, nos dice en un hotel en Cusco: miren, me acaban de nombrar a este puesto, yo sé lo que tengo que hacer, pero explíqueme cómo, cuáles son las mejores maneras de desarrollar la capacidad. Bueno, pasó un buen tiempo y esto llevó a la organización del proyecto STPI, por sus siglas en inglés, que es Science Technology Policy Instruments Project. Tuve el privilegio de coordinar ese proyecto desde Lima. Aquí se estableció una secretaría general para todo el mundo y tuvimos 150 investigadores trabajando a tiempo completo en Argentina, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Perú, la India, Egipto, Macedonia y la República de Corea. Y además hicimos estudios sobre las políticas en China y en Japón. 3 años después, todo esto se puso en varios informes, libros, publicamos más de 40 libros, y todo esto se llevó y se puso en práctica en los países participantes, y también se llevó a la Conferencia Mundial sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Este fue el ejercicio que hicimos en esa oportunidad, y nos parecía interesante reflexionar, trayendo a los protagonistas de hace 40 años, a ver qué había sucedido en la práctica, qué había pasado. Y no solo eso, sino después de terminada una primera sesión en las cuales nos reunimos y intercambiamos experiencias, los que habíamos estado vinculados con el proyecto hace 40 años, trajimos un grupo de expertos, incluyéndote a ti, Modesto, que no fueron parte del proyecto original STPI, pero que están trabajando en este tema para ver qué lecciones de lo aprendido hace 40 años siguen vigentes y cuál es la nueva agenda de las políticas de desarrollo de ciencia y tecnología e innovación a la luz de lo que hemos aprendido en 40 años. Bueno, y en lo que respecta ya a Perú, en tu
40 años de análisis, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? El Perú creó el Consejo Nacional de Investigación en 1968. El primer presidente fue Alberto Giesecke, y este Consejo Nacional de Investigación se creó a partir de una iniciativa que hizo la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, cuyo secretario de Asuntos Externos era Víctor Rabinovich, y que tenía un interés muy particular en vincular a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos con los científicos que estaban trabajando en toda la región. Ellos auspiciaron una reunión en Paracas, otra reunión en Ancón, otra reunión en Lima, y como resultado de eso, una de las primeras medidas que tomó el gobierno militar fue la creación del Consejo Nacional de Investigación. Este consejo trabajó bajo la dirección de Giesecke durante varios años, de una manera realmente, digamos, artesanal. Nos tocó apoyarlos, recibió apoyo de la OEA, recibió apoyo de Canadá, y cuando se inició el proyecto de instrumentos de política científica y tecnológica, además del Consejo de Investigación, ya se había creado el ITINTEC, el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas, se había creado el INCITEMI, el Instituto de Investigación Científica y Tecnológica Minera, se había creado el INICTEL, y se habían creado y apoyado varios institutos sectoriales de acuerdo a las leyes generales de pesquería, de minería, de energía, de telecomunicaciones y de industria. Durante los 70, el Perú, por decirlo así, fue uno de los líderes en la región. Avanzamos muchísimo, se invirtió bastante en ITINTEC, por ejemplo, entre 1970 y el 77, bajo el liderazgo de Isaías Fleet, logramos tener una cartera de más o menos 250 a 300 empresas privadas, empresas públicas y organizaciones de la sociedad civil haciendo proyectos de investigación de manera continua. Sin embargo, y ahí viene un poco lo difícil, a partir de 1982-83, cuando vino el fenómeno del Niño, se redujo el presupuesto de la República, se redujo el financiamiento para ciencia y tecnología, lo mismo sucedió durante la época del terrorismo y la hiperinflación, durante los años 90 se desmanteló la capacidad de investigación, y por lo tanto en el Perú, a pesar de haber liderado América Latina y haber aprendido mucho durante los 70, perdimos 25 años que solo hemos empezado a recuperar a partir del 2001. Muy bien, eso es entonces, en grosso modo, el panorama, la evolución de la política científica en el Perú. Ahora veamos cómo ha sucedido en las instituciones. Empecemos, por ejemplo, en la universidad, y estamos para ello que nos comente a Juan Rodríguez, científico que tiene mucha experiencia en este campo, el doctor en física, actualmente tiene el cargo de director de la Dirección General de Investigación, del Instituto General de Investigación. Tiene muchos planes, pero antes de los planes, ¿cómo has visto tú la evolución de todo lo que nos ha dicho Francisco en el mundo universitario? Bueno, buenos días, Modesto, amigos. Un placer verlos acá, gracias por la invitación. Bueno, definitivamente el sistema de generación de conocimiento desde las universidades a lo largo de los años ha ido mostrando ciertas mejorías, pero suscribo perfectamente lo que dice Francisco, que esas mejorías, a pesar de que se ha empezado desde un sistema bastante desordenado y bastante poco proactivo, todavía no dan señales claras de que el Sistema Nacional de Generación de Conocimiento sea robusto y sustentable en el tiempo. Como un ejemplo básico de esto, puedo señalar que, por ejemplo, más del 70% de todas las publicaciones que se generan por el Perú, o donde está el nombre del Perú, son con compañeros o instituciones externas. O sea, nuestra investigación es muy dependiente del exterior. ¿Por qué? Por falta de equipamiento, por falta de una promoción adecuada de la investigación, de la ciencia y la tecnología, por falta de una falta de masa crítica de investigadores que puedan generar conocimiento, sin pasar al lado siguiente, al desarrollo, sin pasar al siguiente paso, que es a la innovación. Simplemente en esa parte somos bastante débiles. Estamos mejorando. Por ejemplo, ya en el caso específico
específico de la universidad, de la UNI. Bueno, la UNI desde hace unos pocos años ha empezado una iniciativa muy agresiva para promover la generación de conocimiento. Tal es así que tenemos una carrera del investigador para seleccionar a nuestros mejores investigadores y promoverlos para que sigan haciendo la investigación que ya estaban haciendo. Es decir, tomamos un antecedente para seleccionar a estos investigadores. También tenemos un cronograma de convocatorias internas para la generación de proyectos. Y es que estas cosas no pueden funcionar como hipos. Hay que tener un plan específico de que la gente sepa cuándo se van a haber convocatorias para que ellos preparen sus convocatorias y encuentren la alternativa. También tenemos una generación agresiva para la promoción de patentes. Damos unas regalías bastante interesantes a nuestros investigadores para que vean que esa posibilidad de monopolizar el conocimiento a través de una patente puede darles a ellos un rédito económico. Con esos mecanismos y otros más, creemos que la universidad poco a poco, desde nuestro punto de vista, va a ir creciendo y mostrando resultados específicos. Tal es así que en el presente año nosotros ya estamos muy cerca de ser los primeros en solicitudes de patente en el Perú y también los primeros en nuestra alianza entre la UNI y el UNI y el INICTEL UNI en ser los primeros en la presentación de solicitudes de financiamiento para la última convocatoria de proyectos FinCIT. Pero vuelvo a recalcar, es realmente importante que haya un plan multianual con fechas específicas en donde los investigadores sepan qué cosa es lo que se viene y cuál es el plan que tiene el Perú para ellos. Es cierto, la inversión que tiene el Perú para innovación, para ciencia y para tecnología es muy poquita aún, pero tiene que haber un mensaje que nos diga que esto va a ir incrementándose a través del tiempo y con valores tangibles, ¿no? Para que la gente pueda hacer realmente un proyecto de vida. Hay tanta gente en el exterior que quiere volver. Muchas gracias. Bueno, quería hacer una pregunta. Tú sabes que yo soy muy, digamos, concentrado en este tema del investigador. Tú eres de la UNI, conoces muy bien la manera de evaluar al docente para la ratificación. ¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que del formato ese, los puntitos que uno llena, prácticamente si te dedicas a la investigación puramente, simplemente no cumples con los puntos y te expulsan de la universidad? Sí, esa es una de las taras que tenemos aún, que estamos poco a poco modificando, y es que por tus antecedentes de investigación tienes muchas limitaciones para tener una carrera académica en la universidad y para que vayas avanzando. En este caso, a través de la carrera de la investigación, que no es docencia, estamos generando una promoción. Es una cosa nueva. Claro, para personas que quieran hacer investigación. No digo que los que hagan docencia estén mal, simplemente es una cosa diferente. Hay algunas pocas personas que quieran hacer investigación y ellos tienen que encontrar un camino a través del cual puedan hacer una vida, ¿no? Muy bien, para completar esta información de parte del Estado, después pasaremos a la empresa, los institutos de investigación del Estado tienen todavía cosas peores, porque allí, por ejemplo, está prohibido ascender, nadie puede ascender. En el IPEM, por ejemplo, tenemos 12 niveles, en el Instituto Nuclear, 12 niveles de profesionales. Si uno ingresa jovencito, digamos, del licenciado, en el nivel 2, el 2 es más alto, se queda allí hasta la jubilación. No hay ningún tipo de incentivo para ascender porque está prohibido. Además, está prohibido incorporar nueva gente a estos institutos. O sea que son institutos congelados. Ahora, si es que hubiera la posibilidad de ascender, la manera de evaluar 20 puntos de antigüedad, opinión del jefe, etcétera, etcétera, cargos, etcétera, pero igual en investigación prácticamente pocos puntos se toma en cuenta. De esa manera, en lo que respecta al Estado, hay una especie de muro para aquellos que quieren dedicarse a la investigación. Eso es importante en la ciencia estatal, digamos así. No estamos conversando, no estamos hablando de las instituciones privadas. Una pregunta, Modesto. ¿Esos requisitos son requisitos de todo el Estado peruano o cada institución tiene la libertad de ponerlos? La prohibición de ascender y la prohibición de incorporar nueva gente
a estos institutos, a aumentar, digamos, los efectivos. Eso es para todos los institutos en general. Ahora, cada instituto efectivamente tiene la libertad de hacer su reglamento de evaluación. Y yo hablé del IPEN. En ese sentido, el que más se parece a un instituto científico del norte es el Instituto Geofísico del Perú, porque allí Ronald Luna, que tiene su personalidad así especial, se pone fuerte y tiene pues su reglamento científico para evaluar. Es más, allí, por ejemplo, paga más a un investigador que se dedica a su investigación en laboratorio que a un administrador, lo que no es el caso en otros. Bueno, lo que sería interesante, creo yo, una iniciativa que podrías tener y tendría todo el apoyo de nosotros, es proponerle a los institutos de investigación públicos una especie de reglamento de evaluación mucho más sensato y mucho más dado, de tal manera que sus consejos directivos, que en la mayoría de los casos son autónomos, tengan la posibilidad de adoptarlo e implementarlo. Mientras, por otra parte, como tú sabes, sabemos ya que el CONCITEC está haciendo gestiones para liberar a los institutos de estas provisiones de contratación y de ascenso, ¿no? Bueno, sería muy bueno. Entonces, claro, es bien complicado que cada instituto haga, es todo un movimiento de coordinación. Lo interesante sería que una ley de arriba que diga, señores, todos los institutos deben evaluar por investigación, por patentes, etcétera, en fin. Eso sería terrible, Modesto. Yo creo que lo que debemos evitar en nuestro país es el tener leyes que vienen desde arriba de un solo cocacho y no tomen las diferencias. Yo creo que al contrario, lo más importante y lo que realmente apoya la investigación es que cada institución tenga un consejo directivo de personalidades con la capacidad de entender planteamientos como el que tú haces, pero eso de hacerlo por ley, ya tenemos tantos años de experiencia desde el gobierno militar con todas las leyes generales que nos hacen ver de que esta no es la manera, y la experiencia internacional también demuestra que esto así de leyes a rajatabla de arriba para abajo al final termina siendo contraproducentes. Claro, lo que pasa es que los institutos de los que hablamos tienen directorios, tienen todo lo que tú señalas de hace 30 años y no cambian gran cosa. Quizás, o sea que de alguna manera debe haber una directiva, una política a nivel de Estado. Bueno, ahora pasamos a la empresa. La empresa, ¿cómo ha evolucionado en estos 40 años de los que nos ha hablado Francisco Sagasti? Grosso modo, teníamos la impresión que hace ya buen tiempo, no sé si hasta ahora, la empresa es muy reticente a invertir en investigación, en hacer investigación, porque es una cosa de largo plazo y ellos están, como dijo alguna vez un alto directivo de la Sociedad Nacional de Industria, que no están pensando en 5 años, están pensando en el ayer, porque hay que llenar pues planillas, etcétera. César, ¿cómo ha evolucionado el tema? Bueno, la situación de innovación, ciencia y tecnología dentro de las empresas es un tema que, como tú lo has dicho, a veces se ve como lejano porque no hay apoyo de ninguna especie a que esto ocurra dentro de las empresas. Las empresas que lo hacen como una inversión que ni siquiera se puede traducir en un gasto dentro de la empresa. No se puede ni siquiera capacitar al personal y pasar eso como gasto. Recién ahora se está cambiando la legislación al respecto. Y definitivamente ha habido un atraso en las posibilidades de poder crecer en este sentido. En economías como en el caso de Taiwán, en todo el tema de innovación, las empresas reciben excepciones tributarias de todo tributo creado por crear por 10 años mínimo. Naturalmente ese es el tiempo que se requiere para poder hacer algo que realmente genere innovación. Plazos menores, como los que normalmente ocurren en gobiernos, son muy, muy reducidos para poder ver cambios que realmente impacten y generen externalidades, ¿no? Dentro de esto, la Cámara de Comercio, a partir del año pasado, me ha encargado la formación de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, que lo que persigue es primero sensibilizar a todos, es decir, no solo a las empresas, sino también a la academia y al Estado, en tener que entender que esta prioridad de innovación, ciencia y tecnología es fundamental para el desarrollo general de nuestro país. Y lo que persigue la Cámara en este sentido es crear ese espacio en donde podamos conversar. Como dijiste tú al principio, es muy importante ponernos de acuerdo, ¿no? Inclusive el inicio de la comisión parte del hecho de no discutir más el tema de qué se define como innovación y partir de lo que se ha
hecho en conjunto con la norma técnica de qué cosa es innovación y seguir la conversación hacia qué podemos hacer con la innovación y no qué es la innovación, porque si no entraríamos en una discusión bizantina. Ahora, tú estás hablando de facilidades, de incentivos del Estado, que está muy bien, pero me hago la siguiente reflexión. Y eso me acuerdo a mi mamá cuando se iba al mercado conmigo, me llevaba chiquito y veía, decía, rebaja 50% del vestido tal, ¿no? Entonces, si digo, mamá, está bajado a mitad de precio, y a mí qué me importa si no me interesa, me ponen por 4 soles, 2 soles, no me interesa. La pregunta es la siguiente: ¿la empresa tiene vocación de investigación? ¿Está interesada de tal manera que apenas le dan algo de incentivo, se lanza a hacer investigación? ¿O culturalmente hay dificultades para que se inicie en este campo? Es curioso, en Estados Unidos y en Inglaterra se ha demostrado que es el Estado, curiosamente, el que hace ese impulso, no las empresas. Esa base primaria que es la que ha creado, por ejemplo, el Internet, primero con un fin de defensa y luego con los resultados y externalidades que hoy conocemos, son el resultado de esa quizás visión de Estado empresario que ocurre en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay un libro que acaba de sacar Mariana Mazuka, que es una investigadora de la Universidad de Exeter, que les recomiendo ver porque ahí se mencionan todos los el efecto que ha tenido este tipo de incentivos para lograr empresas como Apple, Google, etc. Ya sé, ¿no? Pero digamos en Perú, ¿sientes que tus colegas empresarios tienen esa posibilidad? ¿Están animados hoy, apenas se le da incentivos o es más difícil? No, mira, yo pienso que el problema es que no ha habido oportunidades como las que estamos viviendo ahora. Ahora faltan proyectos, como mencionaba Juan, porque también faltan capacidades en personas para poder hacerlos. No es solo el tema del dinero. Dinero hoy existe. Lo que ocurre es que no existen proyectos. Gisela Orjea se encuentra con la dificultad de no poder, quizás a veces, gestionar los recursos que podría tener a su alcance, simplemente porque todavía no tenemos el número de investigadores y el número de ingenieros que se requieren para llevarlos a cabo, ¿no? Y en el caso de las empresas, todavía acá hay siempre el facilismo de traer algo de fuera y venderlo en el Perú o venderlo igual en otros lugares, pero no de crear algo completamente nuestro e innovador. Y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad y hay empresarios que lo están haciendo. Es decir, hoy, y además hay un impulso curioso de la juventud en temas especialmente de tecnología, gracias a las circunstancias del momento, que hacen ver que hay una posibilidad de crear realmente cosas nuevas e interesantes en nuestro país, ¿no? Bueno, la Semana de Innovación trajo a una serie de consultores internacionales que tienen una visión muy interesante de las cosas que están ocurriendo en el mundo gracias a la globalización y la innovación misma, ¿no? Y después se puso de manifiesto el tema este de premiar a proyectos innovadores tanto del sector académico como del sector empresarial. En el sector académico ganó la Universidad Católica con un proyecto muy interesante de investigación de imágenes de resonancia para temas de tumores en el pecho de las mujeres y en la próstata de los hombres. Muy, muy interesante. Sin embargo, en el caso del premio para los empresarios, este premio realmente se vio desierto porque lamentablemente ni siquiera llegaban a los valores mínimos requeridos de acuerdo al método de evaluación, ¿no? Dentro de lo que había, por ejemplo, pues un peso importantísimo al tema de patentes, que ninguno de los proyectos había considerado, y tampoco tenían la parte de investigación y publicación del proceso en el cual habían hecho la investigación para hacer lo que estaban haciendo. Lamentablemente ahí se encontró completamente desierto el concurso, y creemos, y se va a hacer para el próximo año, una reevaluación de los criterios, porque definitivamente eran proyectos muy interesantes que no calzaban con los criterios que se habían manejado, que sí funcionaban perfectamente para el caso académico, pero no para el caso empresarial, por las circunstancias que tiene el Perú, ¿no? Muy bien, vamos ahora a pasar con Francisco Sagasti, a quien le voy a hacer una pregunta, él conoce muy bien. Se dice que no hay capacidad en las universidades, etc. Yo conozco a investigadores muy buenos que han dejado de hacer investigación en Trujillo, en Arequipa e incluso en Cusco. ¿De qué se trata? En Trujillo, por ejemplo, un investigador que quiere hacer investigación sobre los recursos hídricos, la contaminación, etcétera, de toda la Libertad. Es profesor universitario.
hay plata, el canon minero, cualquier cantidad. Entonces él hace un proyecto de 2 millones de soles, que es poco. Él tiene que hacer gestión de esos 2 millones de soles y hacer un montón de cosas. Prácticamente duplica su dedicación al trabajo, pero de acuerdo a la ley del canon minero está prohibido usar la plata de este canon para retribuirle siquiera, pues, duplicarle su sueldo, por lo menos, o 10% o algo. Está prohibido usar los recursos del canon minero para retribuir al investigador. Obviamente, con esa situación, él prefiere ir a enseñar a la universidad privada más cercana y duplicar su sueldo y darle mejores posibilidades a sus hijos. ¿Qué piensas tú? ¿Se analizó esto en la comisión, Francisco? Sí, claro, eso lo tenemos y hay una propuesta concreta sobre eso. Hay una serie de propuestas y que ya están estudiando, dicho sea de paso, me consta que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso están viendo precisamente este tema, y espero que eso, se supone que el informe que se está preparando por parte del MEF para la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso esté listo a fines de septiembre. Entonces yo me imagino que habrá algunas propuestas, pero la situación es tal como la describes. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá todavía incluso, ¿no? Por un lado, no es solamente un tema financiero. Y tú y yo hemos visto la investigación en el interior del país y la hemos comparado en otras partes. Y yo me he encontrado con gente buenísima, de altísimo nivel, muchos de los cuales, como sabes tú, han emigrado. Pero también me he encontrado con alguna gente que cree que está haciendo investigación. Tiene un nivel, una enorme voluntad, pero no ha tenido el entorno, no ha tenido los maestros. Entonces, a veces da mucha pena ver cómo jóvenes con talento, pero que no han tenido el apoyo y nivel, terminan produciendo investigaciones que, de acuerdo a las evaluaciones internacionales de cualquier criterio, van a ser consideradas como no muy útiles o no de estándar adecuado. Entonces, yo creo que ahí hay una labor pendiente sumamente importante, y profundizando en lo que tú decías, César, yo creo que al mismo tiempo es importantísimo que las empresas desarrollen su capacidad de gestión tecnológica, de gestión de proyectos de innovación, que es un enorme vacío que tenemos en el sistema empresarial peruano. Ahora, a mí me preocupa algo, sinceramente. Cuando se iba Toledo, el presidente Toledo dejaba, se cambió así en un día prácticamente. Me acuerdo que me encontré con es un congresista, Pongo, creo que es de Acción Popular, conversamos, y en un par de semanas, en esta modificación de la ley de presupuesto, puso que ya se borraba esa prohibición de incorporar nueva gente en los institutos. O sea que no se requirió grande debate, grandes estudios, simplemente una voluntad. Ahora he escuchado que están haciendo un estudio, que hay que convencer, que arriba no se convencen, hay que hacer un estudio bien serio. No, yo estoy hablando sobre el canon, no sobre la contratación personal. Son dos cosas distintas. Está bien, pero yo me refiero... No se puede cambiar el canon por la ley de presupuesto. No, me refiero solamente a la incorporación. Ah, eso sí. Podría hacerse fácil. Claro. Porque es ley de presupuesto todos los años. Sí, entonces claro. Ahí... creo que hay una falla. Ya, pero no sé, digamos, de qué parte. Para lo del canon sí se requiere un estudio. Para eso sí, efectivamente. Bueno, pero hay una cosa, pero para la ley de presupuesto de la República, que se hace anualmente, con una buena coordinación rápida, el Congreso puede decir, se prohíben los ascensos y eso se rompe, o sea, se puede ascender y se puede incorporar nueva gente para que venga gente del exterior. En el caso de lo que comentaba Francisco, el tema de qué investigamos, ¿no? Una de las cosas que se vio en la Semana de la Innovación justamente con estos consultores era el tema de vigilancia tecnológica, ¿no? Y ahí definitivamente a veces cometemos el error, inclusive hasta de financiar proyectos que ya tienen una solución en alguna patente existente fuera, ¿no? Y dieron ejemplos realmente muy importantes que hay que tomar en cuenta para lo que viene en el futuro, ¿no? Tanto es así que la Cámara está también viendo la manera de desarrollar servicios de vigilancia tecnológica para justamente dar como esta información, no solo a las empresas, sino también a la academia. Ojo, hay esto ya disponible, más bien hay que ver cómo lo aplicamos mejor o hacemos algo diferente, ¿no? Pero precisamente en torno a ese tema, el hecho de que tú te insertes al sistema internacional generando conocimiento te permite siempre tener un feedback de cómo va el estado del arte.
porque si no llegamos a generar conocimiento, ¿cómo vamos a poder generar innovación, desarrollo? O sea, tiene que completarse toda la cadena, ¿no? Pero, si me permites, tú me preguntabas hace un momento las experiencias de Corea. Déjeme relatar. Ya viene, Pedro. Porque es sobre este tema de vigilancia tecnológica. Justamente, ahora, el tema es, ¿no? En los años 60, el Perú y Corea y Chile estaban más o menos a la misma situación, la misma situación económica, desarrollo, etc. Y hoy, ya todo el mundo sabe, Corea pues se ha disparado, está en el mundo desarrollado, Chile pues, poquito que medio cojea, pero avanza, y Perú está atrás. ¿Cómo es que se ha producido en estos 40 años ese desfase? Bueno, cuéntanos. Varias cosas, pero voy a tratar de ser muy telegráfico, porque realmente la experiencia, tuve el privilegio de ir y venir a Corea unas 4 o 5 veces durante los 70, cuando estábamos coordinando este proyecto, y de asesorar a alguno de los funcionarios de alto nivel allí. Pero lo primero que hubo fue un compromiso político muy fuerte. Desde el presidente de la República, fundador de la República Coreana, Syngman Rhee, que creía que se hacía nación haciendo ciencia y tecnología. Y esto caló hondo. Es decir, la ciencia, la tecnología y añadiríamos la innovación ahora, son un medio para construir una nación. En segundo lugar, invirtieron fuertemente recursos financieros, sobre todo en la formación de recursos humanos de alto nivel. En esa época, los niveles de ingreso de Corea y del Perú estaban totalmente desbalanceados. Corea tenía un ingreso por habitante mucho menor que el nuestro y que del promedio de América Latina. Pero cuando uno ve el periodo en que Corea tenía un ingreso por habitante similar al ingreso por habitante promedio de América Latina, ellos invertían 4 veces más en investigación y desarrollo que América Latina. Y acá nos vienen a decir, no, que el Perú es muy pobre, que no podemos invertir. Perdón, precisamente porque somos pobres y porque creemos en que se construye nación con ciencia y tecnología, fue que Corea hizo lo que hizo. Tercer lugar, el tema que mencionabas de vigilancia tecnológica, para mí fue revelador, porque una de las cosas que hice visitar a amigos como Dang Nong-yoon, por ejemplo, Dang Nong-yoon, que venía de estudiar metalurgia en Alemania. Entonces le dije, Dag, tú estás regresando de Alemania y vas a trabajar en el Korean Advanced Institute of Science. Bueno, ¿cómo te fue? Mira, me dijo, fue una experiencia dura pero muy interesante. Gracias, amigo, por venir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Francisco Sagasti nos está contando su experiencia con Corea. Bien, sobre el tema de vigilancia tecnológica, que en esa época lo llamábamos búsqueda y transferencia de tecnología. Es decir, buscar dónde estaba la tecnología y luego ver cómo transferirla, adaptarla y absorberla. Recuerdo que este amigo que estaba regresando de Alemania, Dag Nong-yoon, que trabajaba en el Korean Advanced Institute of Science, cuando terminó su doctorado, llegó y le fue a ver al director y le pidió, a ver, quiero ver mi laboratorio, ¿dónde empiezo a investigar? Y le dijo, un momentito, antes de empezar a investigar tú acá y tener tu laboratorio, tu tarea durante un año va a ser recorrer los principales centros de investigación, institutos y universidades dedicadas al tema de metalurgia, para que sepas cuáles son las tendencias de frontera, cuáles son los temas de investigación, cuáles son las personas más avanzadas. Y una vez que tengas un mapa de la frontera del mundo y nos digas qué gente, qué equipos, qué temas, ahí tenemos los recursos para montar tu laboratorio, porque queremos que empieces a nivel de la frontera. Dicho sea de paso, uno de los temas que investigaron, estamos hablando de los 70, antes de que surja la industria electrónica en Corea, era el tema de metalurgia en polvo. Entonces yo le pregunté, oye, pero ¿qué hacen ustedes investigando metalurgia en polvo? Muy sencillo, me dijo. Dentro de 5 a 7 años, nosotros vamos a ser productores de equipos electrónicos. Los equipos electrónicos, en vez de tener cajas de plástico, van a tener cajas de metal en polvo extrusionado y con pegante. Entonces, si no sabemos bien esta tecnología, y nos tomará 4 o 5 años, cuando llegue el momento, las grandes empresas que van a trabajar en este tema no van a tener ni el equipo ni el conocimiento, ni para importar, ni para adaptar, ni para producir tecnología. Que hay una cosa interesantísima. Era una época donde tenías que ir y viajar y visitar los laboratorios. Hoy ha cambiado el mundo, no necesitas viajar. Puedes desde una computadora literalmente hacer lo que esta persona tomó viajando. Sí y no.
Hay cosas que no reemplazan la relación humana. Lo que haces es identificar los 20 sitios donde vas a ir, pero tienes que ir y conversar con la gente. Otra cosa que me dijeron los coreanos, que no tienes que estar, si no, no te van a dar nada. Otra cosa que me dijeron los coreanos, uno me pregunta, uno de los líderes de la comunidad científica, Francisco, ¿sabes tú cuál es el recurso más barato de altísimo nivel en ciencia y tecnología? Yo lo miro, no sé cuál es. Me dijo, son los profesores americanos en vacaciones y en año sabático. ¿Por qué le digo yo? Lo que nosotros hacemos es invitar al profesor que venga con su esposa, con sus hijos, a pasarse sus vacaciones acá y que de paso, durante un mes, y que de paso nos dé algunos cursos. Y de esa manera captamos a los investigadores de más alto nivel y aprovechamos todo lo que ellos conocen. A donde voy, el tema que mencionaste, César, de vigilancia tecnológica, y el que mencionaste tú de adaptación de tecnología dentro de las universidades, ya sabemos lo que hay que hacer. Lo que se requiere es, como dice Modesto, una voluntad política, una toma de decisión, destrabar algunas cosas y la capacidad de concertación. Bueno, y para eso se necesita, y ahí tienes razón también, liderazgo. Oye, en el caso que has mencionado de traer a un invitado profesor por un mes, acá el Ministerio de Trabajo te pone unas trabas que justamente consiste que está tratando de levantar, ¿no? Porque si uno lo trae y hace que le paguen un honorario o algo por el estilo, automáticamente, como no es residente, hay una multa. No, y hay una multa. Hay una multa. Por no haber buscado un nacional que hubiera podido hacer eso. Bueno, pero también tenemos esta ley que la favorece a personas que tienen cargos administrativos, 24.000, 25.000 soles por alta especialización, a condición prácticamente que sea de cargo de confianza, o sea, un director ejecutivo, un presidente de instituto, pero prohíbe pues prácticamente que sea un científico o un investigador. Dice que tienen que tener por lo menos 1 millón de soles manejando y 10 personas a su cargo. Con eso no puedes traer a nadie del exterior, porque de hecho si viene, está viniendo, no tiene nada pues de lo que está. No, pero se podría hacer que se cuente la experiencia en otros países. La mayoría de los investigadores peruanos de alto vuelo ha supervisado más de 10 personas. Yo no estoy en contra de leyes que apoyan una buena gestión. Lo que nos falta es mejorar el otro lado, que nos ayuden a mejorar la investigación. Y yo creo que, por ejemplo, lo que tú dices, un pequeño cambio en el reglamento permitiría contar la experiencia en el exterior de manejo de fondos. Se requieren esos cambios, porque de lo contrario estamos trabados con estas normas. Yo pienso adicionalmente a eso, que se necesita estresar al sistema para ver cómo va respondiendo. Porque yo siento que, está bien, por un lado dicen, te gusta el estrés. Exacto. Con estrés tú generas cambios. Si no, toda la gente está en una situación de confort. Bueno, y ahí, perdón, la comunidad científica está bien estresada en nuestro país. Cuenta, pero no del modo adecuado. Y está resolviendo su problema como lo ha resuelto, como puede hacer, espontáneamente. ¿Cómo así? Haciendo múltiples actividades, diversificando su vida y de alguna manera limitando sus expectativas profesionales. Si nosotros los estresamos del modo adecuado, promoviendo una actividad con un incremento adecuado de recursos para investigación, tiene que ser sistémico esto. Porque ¿qué ganas elevando el sueldo a una persona si no tiene un laboratorio donde trabajar? Entonces, tienes que estresarlo del modo adecuado y de manera coordinada, con un plan adecuado, y vas a ver cómo te van a brindar resultados. Nosotros, en la Red de Ciencia y Tecnología, hemos propuesto la carrera del investigador, que es una copia de lo que existe en otros países, que es muy simple. Pongo el caso del CNRS, el de Francia. Este define necesidades y convoca concursos internacionales, independientemente de la nacionalidad de los candidatos, ingresa para resolver problemas franceses o también básicos, ¿no? Recientemente nos ha visitado Harald Hermgott, que es el que ha resuelto un problema de 271 años. Él es peruano, no tiene doble nacionalidad como muchos de nuestros amigos. Él es peruano, no quiere ser otra cosa. Y concursó como peruano al CNRS. Había como 300 candidatos del mundo entero. Él ganó un puesto, es funcionario, investigador del CNRS en Francia, que lo ha destacado
porque CNRS es una plataforma. Lo ha destacado para que trabaje en la escuela normal de París. Y lo puede también destacar a una universidad, a cualquier parte donde Francia crea conveniente. O sea que es un conjunto de investigadores dispuestos a ir donde el Estado lo señale. Para entrar allí, obviamente, pues hay que tener investigaciones internacionales, publicaciones, patentes. Es impresionante el currículum de Harald Helmgott, que hizo pues que ganara ese concurso. ¿Por qué no podemos hacer algo en el país? ¿Quieres que te explique por qué no? A ver. Mira, una cosa es Francia, otra cosa los Estados Unidos. Pero yo he visto en el detalle cómo funciona la carrera de investigador en Argentina y en México. Pues, entonces... Hay digamos, que hacer una que se parezca pues a... No, es que no es que se parezca. A lo exitoso, ¿no? Perdón, la ley argentina fue copiada de la ley del CRNS, disculpa. No, el problema no está en pensar de que las leyes resuelven todo este asunto. Yo creo, y si vieras los abusos que hay, te puedo contar historias de horror en Argentina, te puedo contar historias de horror en México también. Y hay historias muy buenas por lado y lado. Pero, por eso, no es que la solución es la ley del investigador. Como estabas diciendo, Juan, es una cosa mucho más sistémica, mucho más compleja. Y yo creo que la solución de la ley del investigador, o por sí sola, no resuelve nada crea otra burocracia dorada. Pero se imaginan, ya completando el tema de la ley del investigador, que haya un grupo cautivo promovido por hacer investigación y un fondo no asignado, destinado a la obtención de recursos por concurso, que permita a esa gente que está confinada en ese grupo cautivo acceder a recursos para su institución, haciendo cosas de importancia para el país, que se han referido como importantes para el país dentro de un plan. Esa sería la cuestión sistémica que podría... Eso es lo que hemos estado haciendo en FinCIT, por lo menos. ¿Sabes? Y a eso me refiero. Son dineros que han estresado al sistema de un modo adecuado, pero no son suficientes todavía. Por ejemplo, ahora tenemos 500 proyectos y se van a aprobar como 170. Es 4-1 más o menos en la competencia. Pues está muy bien. Exacto. Pero un cuarto de los proyectos tienen que ser aprobados. Esa es la norma. Está muy bien. Entonces, hay gente que está generando propuestas. Correcto. Que no va a entrar al sistema todavía. Que va a ser una propuesta. ¿Cuándo? Tiene que haber un plan. Listo. Exacto. A eso vamos. Y lo que tú decías, César, que me parece importantísimo, es por qué las empresas no hacen algo parecido, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. En el campo académico ya tenemos una especie de banca, de suplentes para proyectos. Pero no tenemos los titulares siquiera. En el caso del sector empresarial. En el caso del sector empresarial ha habido también mucho recelo con relación a este secreto que genera la innovación y naturalmente la competencia que podría abrirse en el caso de que información que es, se supone, confidencial, se filtre, ¿no? Todavía cultura de confidencialidad a nivel académico no es lo suficientemente sólida, fuerte y sólida como debería hacerlo, ¿no? Y tampoco hay mecanismos para poder hacer efectiva esos niveles de confidencialidad en casi todos los ámbitos, o sea, no solo el académico, se los digo, inclusive entre las mismas empresas. Entonces es muy muy difícil, ¿no? Si te quiero decir por qué es el chuponeo académico. No, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque no ha habido herramientas ni antecedentes que le digan a la institución académica cómo comportarse, por lo menos aquí en el Perú, con sus pares de la industria. Ahora tú ves a una universidad, la UNI, por ejemplo, y tienes un contrato de confidencialidad que nosotros firmamos con una empresa y hacemos las cosas en la medida que nosotros los dos nos pongamos de acuerdo. O sea, no ha habido herramientas, pero el sistema está cambiando. Está cambiando. No, muy bien. Sin duda. Estamos terminando este encuentro especial dedicado a la política científica. Es claro, se ha notado de lo que hemos conversado, que hay innumerables puntos que frenan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, leyes, normas, una dispersión increíble. Claro, aquí hay gente como Pancho que no está de acuerdo, pero para nosotros todo esto tiene que resolver un sector con liderazgo, una política global, integral, que no es el caso, porque en este momento, por ejemplo, el CONCITEC no tiene el nivel suficiente como para llevar estos temas al Consejo de Ministros y escuchamos que los ministros les exigen muchos estudios para
tomar algún tipo de decisión. Creo que si es que tuviéramos un ministro en el Consejo de Ministros discutiendo este tema de tú a tú con el resto, creo que se resolvería este tema. Conciteca ha logrado este año algo que es histórico. Nunca se le ha otorgado un presupuesto del tamaño que hoy tiene, que sigue siendo pequeño, para que sea administrado con criterios e instrumentos que son, en mi opinión, mucho más modernos y que responden a esta necesidad que tú estás haciendo mención, ¿no? Yo creo que conseguir plata en estos tiempos es lo más fácil. Todo el mundo tiene plata. El IPEN, por ejemplo, va a recibir como 20 millones más el próximo año. No, ahora hay 2.500 millones de soles en el Banco de la Nación que no se usan. O sea, de todas maneras se requiere una política, una pero como dices, César, para... puedes tener la política sin un ministro. Sí. Ahora, sí, pero la tenemos actualmente. La verdad, creo que aquí hay que relevar algo. Nunca como este último mensaje de la Nación ha habido una directiva específica de un presidente hablando del Concitec. Eso implica que por lo menos hay un compromiso al más alto nivel, hay voluntad. Simplemente hay que darle fortaleza a esto para que y siga apoyarlo avanzando. Totalmente. Así es. Sí. Bueno, amigos, estamos terminando con este encuentro con la ciencia dedicado a la política de ciencia y tecnología en el mundo y en el Perú, y esperemos pues que nuestro país deje ya de estar preocupándose demasiado permanentemente en lo que puede pasar con los precios de los minerales. Se nos ha dicho recientemente que hay gran temor, puesto que los precios han bajado, y no es posible que en el siglo XXI estemos dependientes prácticamente 100% de estos precios. Mi abuelo, cuando no llovía en enero, en Salpo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, se impacientaba. Decía, ¿hasta cuándo vamos a estar solamente pendientes que si llueve o no llueve? En este caso, ¿hasta cuándo vamos a estar pendientes de los precios? Creo que hasta que nosotros realmente establezcamos una política de impulso a la ciencia y tecnología en el Perú. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.